Esta es una nueva edición del Polideportivo y como siempre en este programa intentamos llevarles a sus hogares un poquito de información del deporte de nuestra ciudad y de los rafaelinos que andan por el mundo representándonos. Y en este caso esta semana tenemos un gran evento, hablamos de boxeo porque el viernes por la noche Omar el Loco Díaz retuvo su título Fede Latín en Buenos Aires, así que una gran noticia para el deporte de nuestra ciudad. También en este programa vamos a estar hablando de lo que pasó el domingo por la tarde en una nueva edición de lo que se llama Plaza Deportiva con más de 200 chicos allí participando en el barrio Los Nogales. Y también vamos a hablar de saltos hípicos porque este fin de semana en nuestra ciudad se llevó a cabo el Valla 1, este tradicional concurso de saltos hípicos con muy buena actuación para los jinetes del Jockey Club. Por supuesto que en este programa comenzamos mostrando nuestro outfit y agradeciendo a todas las empresas, a todos los negocios que me luquean y me acompañan, como son las chicas de Mona Lisa, Enviates 312, que hace muchísimos años que me visten y para esta ocasión, bueno, me traje un pantalón súper cómodo, cargo engomado y esta camisita en lila que se usa muchísimo este invierno, me encanta con brillos y con los hombros así anchitos, así que muchas gracias a Mona Lisa por luquearme, como siempre le agradecemos a Roxana de Angelique Peluquería Unisex en Boulevard Lehmann 1374 que cuida mi cabello y a la gente del Emporio del Peinador en Saavedra 80 que me da todo el maquillaje para lucirlo aquí en el programa. Comenzamos una nueva edición del Polideportivo. Con el boleto educativo gratuito viajan en toda la provincia más de 300.000 estudiantes, docentes y asistentes escolares. Son más de 40.000 beneficiarios en la zona rural y más de 270.000 en zonas urbanas e interurbanas. Los docentes santafesinos que aprovechan este beneficio son 40.000 en toda la provincia. Una familia con dos hijos estudiando ahorra 8.000 pesos y puede llegar hasta los 44.000 pesos para los trayectos más largos. Pero no son solo números, son estudiantes, docentes, asistentes escolares que hoy tienen que afrontar menos gastos a la hora de aprender y de enseñar. Es para ellos que trabajamos, es para ellos que hacemos. Aguas Delfín, elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto al sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos.
contratos, contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos. Encontrá toda la línea para depilación y cosmetología de Depi Miel y toda la línea de coloración y tratamientos para el cabello bifervil y tan natural. El Emporio, Saavedra 80. En este primer bloque nos tomamos unos mates súper calentitos de los chicos de Matería Premium, donde encontrás las yerbas más ricas a granel y todos los accesorios para hacer tu mate riquísimo y poder disfrutarlo en Rivadavia 147. Empezamos este primer bloque con lo que fue, podemos decir, la información más importante del fin de semana en materia de deporte. Hablamos de Omar el Loco Díaz y, por supuesto, todo el equipo de la gente del Club 9 de Julio con su entrenador, el Mosqui Jiménez, a la cabeza, donde, bueno, consiguieron esta importante victoria en este torneo, con este título Fede Latín, que en realidad estaba revalidando allí en Buenos Aires contra este boxeador de Estados Unidos, que fue nocaut técnico en el quinto round. Una gran victoria para el Loco Díaz. Este lunes por la tarde vamos a conversar un poquito de boxeo, porque recién llegado a la ciudad de Rafaela, mantuvo su título, lo retuvo en Buenos Aires. Vamos a hablar con Omar Díaz. Después de un increíble combate, lograste mantener el título, como le decía. Felicitaciones. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Gracias. Acá estamos disfrutando del logro y, bueno, la verdad que trabajamos muchísimo para poder retener el título, que se quede en casa y, bueno, la verdad que muy contento porque se dio muy, muy linda la manera que ganamos. Qué bueno. ¿Cuándo te sentiste más feliz? ¿Cuando lo conseguiste o ahora que lo lograste mantener? Y la verdad que cuando lo conseguí, muy feliz porque, o sea, la manera que terminó la pelea también fue muy linda, la definición. Pero ahora me sentí mucho más contento por la calidad del rival, que era un norteamericano, un estadounidense, que venía invicto y, bueno, otro también venía invicto, pero este tenía un poquito más de pelea y era zurdo, era complicado, así que, bueno, muchísimo más contento por él. Y aparte trabajamos muchísimo y estábamos conscientes que lo podíamos lograr y, bueno, se dio gracias a Dios. Bueno, ¿cómo lo viviste a este rival? Cabe destacar que lo derrotaste en el quinto round por un knockout técnico, pero ¿cómo lo viviste dentro del ring? ¿Qué nos puedes contar para nosotros, digamos, que no estamos ahí y lo vemos desde afuera, lo vemos por la tele? Y la verdad que el plan de pelea era, como la vez pasada, de mantenerse tranquilo, pero fue como un cambio porque de entrada la primera mano que le meto se fue al suelo, así que es como que fue un golpe emocional muy grande para mí y para él, o sea, todo lo contrario, pero, bueno, supimos aprovechar el momento y, bueno, después con tranquilidad tratamos de buscar la pelea y siempre los huecos para meter las manos y sabíamos que le hacían daño cada mano que le entraba, así que, bueno, tratamos de meter siempre las manos firmes y bueno, después en el segundo round también tuvo una cuenta, en el tercero, bueno, ya aflojamos un poquito, en el cuarto aceleramos un poquito más, que también casi lo saco, y, bueno, en el quinto se dio, gracias a Dios, se dio por nocao. Y esto habla a las claras de una preparación continua. Me imagino que estás entrenando gran parte de los días, que venís acá, que venís al gimnasio, que entrenás con Mosquito. Me imagino que habla de dedicación, que habla de esfuerzo, ¿no? Y que habla de una grandeza que hay que destacártela. Sí, la verdad que sí. Bueno, acá con el equipo hicimos un buen trabajo. Después de la otra pelea tuvimos una semana de descanso y después ya estábamos en el gimnasio de lunes a lunes entrenando. Para que sea el objetivo y gracias a Dios se consiga, así que estamos contentos con el equipo y, bueno, vamos a seguir trabajando para poder seguir logrando mucho más objetivos. Muy bien. Quiero hablar con Mosquito porque cuando uno habla de campeón también, y aprovecho que lo tenés al cinturón en la mano, también sos otro campeón porque ayudás y ponés empeño para que Omar logre lo que logró. Te agarramos con poca voz, pero no importa. Muy linda la imagen que lograron capturar, ni bien termina la pelea, cuando se dan un abrazo. Contame qué le dijiste a Omar, cómo lo sentiste. Felicitarlo, fue eso. Felicitaciones nada más por lo que habíamos logrado y agradecerle por haber hecho lo que le pedimos. ¿Lo
hoy es el día lunes, esto sucedió el fin de semana. ¿Qué se siente, te diría, estar entrenando al campeón? ¿Qué es lo que sentís por dentro cuando vos pensás en eso y cuando yo te lo digo? Parte de lo que le dije a él es, loco, entendé por qué yo por ahí te puteo. ¿Por qué me enloquezco? Quiero llegar a esto. Omar, me quedo sin tiempo, pero el último para preguntarte, ahora vas a seguir entrenando. ¿Cuándo o en qué momento ya estaría pactada otra pelea? ¿Hay que esperar? ¿Cuánto hay que esperar, más o menos? Y la verdad que vamos a seguir trabajando, pero de acá a un mes y medio, dos, podría tener una chance afuera para hacer una pelea. Y bueno, también quería decirle que estuve hablando con una gente que de cargo bastante grande en el boxeo y me dijeron que podía quedar rankeado entre los 10-15 mejores del mundo. Así que bueno, ojalá pueda tener una chance por un título. Sí, uno presidente de, ¿cómo se llama? Presidente de la Federación. Ajá. Así que bueno, él me dijo que por la calidad del rival y todo, así que ojalá que Dios nos ayude y podamos quedar bien posicionados para tener una chance más grande. Ojalá que así sea, ojalá que te vaya muy bien. Te está yendo muy bien también, así que bueno, felicitaciones de vuelta y que tengas mucha suerte en esto que te queda del año y por los otros años también. Dale, bueno, muchísimas gracias y déjame mandar un saludo a toda la gente que nos hizo el aguante, al Club 9 de Julio también que nos apoya, a toda la gente, a la municipalidad que nos dio una mano y bueno, agradecer y a mi familia, a la familia de Mosque que también, a Hugo Miranda, que también es parte del equipo, y bueno, la verdad que todos unidos estamos logrando todo lo que estamos haciendo, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Con el boleto educativo gratuito viajan en toda la provincia más de 300.000 estudiantes, docentes y asistentes escolares. Son más de 40.000 beneficiarios en la zona rural y más de 270.000 en zonas urbanas e interurbanas. Los docentes santafesinos que aprovechan este beneficio son 40.000 en toda la provincia. Una familia con dos hijos estudiando ahorra 8.000 pesos y puede llegar hasta los 44.000 pesos para los trayectos más largos. Pero no son solo números. Son estudiantes, docentes, asistentes escolares que hoy tienen que afrontar menos gastos a la hora de aprender y de enseñar. Es para ellos que trabajamos, es para ellos que hacemos. HB Maquinarias, más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados, almacenaje de granos y harinas, extrusado y prensado de aceite y expeller. www.hbmaquinariassa.com. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Alcides Calvo, senador provincial. ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto al sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la exención a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos. Contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos. Comenzamos este segundo bloque agradeciendo a la gente de Ramolac, que como siempre nos acompaña con los riquísimos yogures para regalarle a nuestros protagonistas del deporte. Hablamos de lo que fue este domingo por la tarde
esta plaza deportiva que en realidad fue la primera edición de este 2023 allí en el barrio Los Nogales. Estuvo Santi y Martín reviviendo todo lo que pasó con más de 400 chicos participando. Y en este caso estuvimos charlando con Belén Giorgi, una de las profes de la Municipalidad de Rafaela, encargados de organizar este evento. Nos encontramos en una nueva edición de Plaza Deportiva en el barrio Los Nogales. Vamos a charlar un poquito con Belu, la profe de deportes, para que nos cuente todos los detalles, organizado obviamente por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Rafaela. Belu, ¿cómo andás? Muy bien, buenas tardes a todos. Nos encontramos en Plaza Deportiva, es la primera de este año. El año pasado hicimos tres y esta es la primera de este año. Nos encontramos en Avenida Podio, que une al barrio Los Nogales, Jardín. Así que bueno, obviamente que nos ayudaron también el barrio Antártida Argentina y Amancay. Son parte de la organización, junto con el barrio Club Ferro. Y participó también, estuvo también la presidenta del barrio Los Nogales. Nosotros hicimos una reunión previo a este evento para ponernos de acuerdo y juntos poder pensar y planificar esta plaza deportiva. Perfecto, bueno, comenzó a las 3 y media de la tarde una gran cantidad de gente, estamos hablando más o menos de 500 chicos y chicas. Me imagino que habla a las claras, obviamente, de una muy buena organización y de un muy lindo evento, por eso la gente y los chicos y chicas se acercan, ¿no? Así es. De paso quiero agradecer también al profe de la escuelita Martín Fierro, que nos está acompañando con hockey, al profe Luis, que es del barrio Independencia, se sumó con la estación de taekwondo, tenemos boxeo del Club San Gabriel, se sumó, hay 7 estaciones, se sumó 7. También tenemos patín del Club Ferro, junto con básquet también del Club Ferro. Tenemos también la estación de fútbol, que está a cargo del profe Seba, que es la escuelita Amancay. Y no sé si me estoy olvidando de alguna, pero bueno, la verdad que en conjunto hicimos este gran evento, que estamos muy contentos. El día nos acompañó y tenemos, como decías, más de 500 chicos que vinieron a participar hoy de esta actividad. Bueno, expliquemos un poquito la dinámica. Los chicos se acercan, van pasando, digamos, por las diferentes estaciones, van probando el deporte y si les gusta, si les interesa, se pueden sumar al lugar en el que están, se está practicando ese deporte, ¿no? Exactamente. Cada profe vino con su grupo. Por ejemplo, vinieron los de patín, que ya participan de esa actividad durante la semana. Entonces, bueno, vinieron, los convocaron acá. Pero la idea es que también ellos participen de las otras estaciones y que puedan experimentar otros deportes. Esa era la idea, libremente cada niño y cada niña participaba de todas las actividades que querían. Perfecto, Belu, más o menos se va a estar extendiendo este evento hasta las 5 y media de la tarde. Contame, porque va a haber un sorteo, y también te pregunto porque los chicos estuvieron recibiendo un regalo por participar, ¿no? Así es, hace un ratito les entregamos un jugo, un turrón y un número, porque vamos a sortear una bici. Perfecto, nos dijeron, detrás de cámara, que se llama Plaza Deportiva, ¿no? Pero que también tiene el nombre de Plaza Belén, porque estás detrás de la organización, estás muy comprometida con el evento. ¿Qué es lo que más te gusta de organizarlo, de venir acá? Lo bueno de Plaza Deportiva es que se construye en conjunto. Charlar con los profes de las escuelitas, con los de los clubes, con los presidentes vecinales. Eso es lo que está bueno de Plaza Deportiva, que entre todos construimos lo que se ve hoy. Así que es evidente el trabajo en equipo. Está Eso bueno. Es lo que más me gusta de Plaza Deportiva. Y es lo más lindo, ¿no? El trabajo en equipo. Ya por último, y te dejamos. Sí. Próximo evento que va a tener la municipalidad en cuanto a deporte. ¿Nos puedes contar algo? ¿Se está planeando algo? ¿Planificando? Las próximas actividades que vienen en los próximos meses tenemos la recreativa en julio. Tenemos una actividad de mini atletismo también en julio, pensada en las vacaciones de julio, que sería para las últimas 2 semanas del mes. Así que bueno, estamos con todas esas actividades. Bueno, Belu, gracias. A seguir disfrutando del evento, que siempre viene mucha gente. Bueno, nos encontramos en los próximos meses. Bueno, muchas gracias a ustedes. Con
Con el boleto educativo gratuito viajan en toda la provincia más de 300.000 estudiantes, docentes y asistentes escolares. Son más de 40.000 beneficiarios en la zona rural y más de 270.000 en zonas urbanas e interurbanas. Los docentes santafesinos que aprovechan este beneficio son 40.000 en toda la provincia. Una familia con dos hijos estudiando ahorra 8.000 pesos y puede llegar hasta los 44.000 pesos para los trayectos más largos. Pero no son solo números. Son estudiantes, docentes, asistentes escolares que hoy tienen que afrontar menos gastos a la hora de aprender y de enseñar. Es para ellos que trabajamos. Es para ellos que hacemos. Ahora, Bicetera Santa Fe está en Supermercados Pingüino. 30% de ahorro en todas tus compras. Aprovecha este beneficio en todo el súper. Supermercados Pingüino. Estamos con vos. ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto al sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la exención a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos. Contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos. Papá es tan importante que se merece más que un día. Por eso, en Elsener Pinturas celebramos todo el mes de junio con promociones especiales, descuentos increíbles en productos Cremar y Obraplast. Te esperamos en nuestras sucursales. Y no olvides seguirnos en las redes. Elsener Pinturas, calidad que pinta bien. Tercer bloque, le agradecemos a los chicos de Nueva Óptica Luz en Avenida Santa Fe 224, que como siempre me están dando las gafas de sol para lucirlas en el programa y también las de ver, así que muchas gracias a Chino. Hablamos ahora de este torneo de saltos hípicos, de este concurso que se estuvo desarrollando aquí en nuestra ciudad, una nueva fecha del tradicional torneo Valla 1 que se estuvo haciendo aquí, por supuesto, en el Jockey Club, con muy buena participación, más de 200 binomios y con las grandes actuaciones de los rafaelinos. Nosotros charlamos con Víctor Rico. Vamos a charlar un poquito con Víctor Rico del Jockey Club Rafaela. Recién terminó de saltar, así que bueno, también nos va a comentar su experiencia. Estamos viviendo lo que es el torneo Valla 1. Víctor, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes para toda tu audiencia. La verdad que bueno, muy contentos nuevamente que nos visites y muy contento con el torneo que estamos realizando hoy. La verdad el clima acompañó, está un poquito más frío de lo que estaba haciendo, pero bueno, bien, muy buen marco de público. Como te comentaba vos antes, por ahí estos concursos son formativos, para no solo para los caballos nuevos, sino que también para todos aquellos que inician en la actividad.
tener la posibilidad de venir a saltar al Jockey Club de Rafaela con una pista buena, con palos buenos. Bueno, eso te ayuda a formarte como un futuro jinete, ¿no? Víctor, como lo decías, ¿no? Un gran marco de público, más de 200 jinetes saltando y el jockey, como siempre, también alrededor de 40, ¿no? Un muy buen número. Sí, la verdad que el jockey presenta siempre un número importante acá en los torneos locales y tuvimos muy buena concurrencia zonal y también, bueno, algunos vecinos de Entre Ríos, Paraná, Villa Urquiza. Bueno, Sunchales, San Francisco, Esperanza, algunos se me va, Colonia Pellegrini, se me va a quedar alguno por el camino, pero la verdad que bueno, el Village acá de Rafaela, la verdad que un muy lindo marco y como te digo, me parece que es una buena oportunidad para todos los clubes zonales o las quintas que están venir a saltar al jockey, venir a saltar a esta pista, venir a que los chicos vean otra cosa también, está bueno y es muy formativo para eso. Bueno, ¿cómo viste a los chicos y a las chicas que estuvieron saltando? Mirá, la verdad que del jockey siempre la verdad que tenemos muy buenos competidores en todos los niveles. Tenemos buenos chicos de bajito y después a nivel competitivo ya de 70, 80 para arriba, la verdad que vamos bien. A donde salimos siempre tenemos buenas actuaciones. Y la verdad que el nivel zonal es bueno porque también se da que cuando salimos como zona, digamos, que normalmente todos nos conocemos y sabemos de dónde somos, obtenemos muy buenos resultados cuando nos comparamos con otras regiones, otra zona del país, ¿no? Víctor, llegué justo para verte a vos. Llegué justo, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo viviste? Y la verdad, yo tengo que seguir saltando ahora durante el día. La prueba central la saltamos con el caballo, el mejor que tengo ahora, que es la prueba 1.30. Esto, como te hago hincapié con lo formativo para los chicos, también es muy formativo para los caballos nuevos, que es lo que yo termino de hacer ahora. Yo salté con un caballo que debutó hoy, que la verdad que es su primer pasada, y bueno, es importante que la pueda hacer, que la haga bien. Me sentí cómodo, se dio todo como esperaba, así que la verdad que estoy contento. Al ser un caballo nuevo, al estar debutando, ¿cómo lo transitas? Me imagino que hay que tener mucho cuidado antes. ¿Cómo es el preparativo de cara al salto? Bueno, y la verdad que es todo nuevo para ellos, más allá de que se entrene para esto, ¿no? Entrar a la pista, carteles, banderas, obstáculos nuevos, colores. Bueno, todo es para su formación, digamos, y van también según edades, ¿no? La que salté yo recién tiene 4 años recién cumplidos, es una yegua cría nuestra. Sí, la verdad que eso también está bueno. Hoy por hoy te diría que entre mi mujer y yo estamos saltando prácticamente caballos crías nuestros ya, digamos, por suerte. Siempre tenemos alguno de algún otro criadero o de algún otro aras, digamos. Pero la verdad que está bueno poder desarrollar los caballos también, está bueno. Bueno, Víctor, ya por último, para ir finalizando, ¿cómo viene el trabajo en el jockey? ¿Cómo va toda la actualidad de este año? Bueno, la verdad que el jockey viene muy bien, venimos trabajando muy bien, estamos haciendo un cronograma de una vez por mes algún torneo interno, aunque sea para los socios del club. Estamos bueno con este primer torneo más importante del año, digamos, que es el Valla 1, que es clasificatorio para una final en Córdoba. Estamos preparando con todo el regional, la verdad que vamos a poner todo lo que tengamos para poner ahí. No vamos a modificar porque la fecha que teníamos elegida es el Celestito, lo cual complica un poco a toda la ciudad. No complica de mala manera, sino que satura los hoteles y demás. Entonces lo vamos a hacer 1, 2 y 3 de septiembre. Digamos, 2 semanas después, y después de eso venimos preparando el primer provincial de Santa Fe, que lo vamos a hacer acá y lo vamos a hacer seguramente por varios años y tratando de que ya sea la sede oficial para siempre Rafaela, digamos. Y bueno, como te digo, va a ser el primer provincial, que creo que es muy importante para la provincia de Santa Fe tener un provincial para todos los jinetes, Amazonas y todo lo que practicamos este deporte, ¿no?
Víctor, gracias por recibirnos como siempre. Suerte en todo este año que tienen muchos eventos a lo largo de este 2023. Gracias. Bueno, no, gracias a usted y déjame que agradezca a toda la comisión directiva del Jockey Club Rafaela, a la subcomisión hípica, que la verdad que si no ponemos todos nosotros, no, esto no se puede hacer. Así que, y bueno, y agradecer a la gente que nos apoya y que viene a los concursos. Con el boleto educativo gratuito viajan en toda la provincia más de 300.000 estudiantes, docentes y asistentes escolares. Son más de 40.000 beneficiarios en la zona rural y más de 270.000 en zonas urbanas e interurbanas. Los docentes santafesinos que aprovechan este beneficio son 40.000 en toda la provincia. Una familia con dos hijos estudiando ahorra 8.000 pesos y puede llegar hasta los 44.000 pesos para los trayectos más largos. Pero no son solo números. Son estudiantes, docentes, asistentes escolares que hoy tienen que afrontar menos gastos a la hora de aprender y de enseñar. Es para ellos que trabajamos. Es para ellos que hacemos. Sol Negro, ropa para toda la familia. Marca tu propio estilo. Geuna 720. Vos ya nos conocés. Trabajamos con todas las tarjetas. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás Gomplástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio, Gomplástica, donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafaela. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. Acércate al club. Nos vamos de este programa recordándoles que en nuestras redes sociales tenés toda la información del deporte de nuestra ciudad y también tenemos sorteos. Bueno, rapidito, nos queda poquito tiempo para vivir lo que va a ser este gran evento deportivo que se va a estar viviendo aquí en el Coliseo del Sur de la mano de la organización de la Secretaría de Deportes de la provincia, con Florencia Molinero a la cabeza. Las Panteras nos visitan frente a su rival Cuba en estos, en este circuito amistoso. Podés ver el mejor vóley de América aquí en Rafaela. No te lo pierdas mañana por la noche. También lo podés vivir absolutamente todo aquí en las redes del Polideportivo y toda la información en el Polideportivo que nos encontrás. Nuestro Instagram, nuestra fanpage, este programa en nuestro canal de YouTube, en el Flow 524 y en el Somos Rafaela en las diferentes repeticiones. Y si no, el miércoles que viene a las 22 le agradecemos a la gente de Vivero Los Robles y los cuadros de Leila por estar siempre acompañándonos. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Chau, chau, hasta la semana que viene.